A nuestra estimada audiencia, les recordamos que sus dudas o comentarios pueden externarlos en la sección correspondiente, mismos que serán atendidos por los ponentes. A continuación, los doctores María Elena Luna, Saúl Luna y la maestra Evelia Luna nos presentan su ponencia, La bibliometría en México, origen y desarrollo. Los ponentes tienen una amplia experiencia en el tema, son especialistas formados en el área de la bibliotecología, cuentan con estudios de licenciatura, maestría y doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. El doctor Saúl Luna es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestría y doctorado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su vasta experiencia se basa en la docencia en instituciones como la EMBA, la UNAM. También son autores de ensayos, capítulos de libros, artículos científicos en revistas con factor de impacto. Además de lo anterior, han apoyado la formación bibliotecológica a través de cursos y talleres en diversos estados del país, aprovechando su experiencia como bibliotecarios en instituciones como el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Sin más que agregar, escuchemos la ponencia de los doctores Luna. Uno. Hola, ¿qué tal? Soy María Elena Luna Morales y voy a impartir la plática sobre la bibliometría en México, origen y desarrollo. A manera de antecedentes, se puede decir que el reconocimiento de la bibliometría y la cienciometría se llevó a cabo hasta después de la segunda mitad del siglo XX. No obstante, que los primeros precedentes se dieron a conocer desde las primeras décadas del siglo XX, a través de las presentaciones en congreso de Hull, Gosnell y Racine, en las que ya hacían referencia a la bibliografía estadística. Además de estos autores, también se deben de mencionar a Cole, Els, Gross y Gross, Sips, Bradford y Ranganathan, porque también realizaron estudios de la ciencia por medio de métodos estadísticos. Pese a lo anterior, el término bibliometría se reconoce en 1969 y se le otorga este mérito a Alan Pritchard, dado que él dio a conocer por primera vez el concepto a través del trabajo titulado Bibliografía Estadística o Bibliométrica, publicado en el Journal of Documentation. A partir de este momento se define por primera vez el concepto y funciones de la bibliometría. Una situación similar ocurre con el término cienciometría, que dio a conocer Nalimov y que de hecho es reconocido como el padre de la cienciometría. Sin embargo, es necesario hacer referencia a Munchelko, quien sin duda tuvo una participación y contribución importantes en el caso de esta disciplina. Me estoy refiriendo a estos dos campos disciplinares, como les llama el doctor Salvador Gorbea, porque ambas surgieron y se reconocieron entre los años 50 y 60 del siglo anterior. Con el transcurso de los años surgieron leyes y teorías tanto filosóficas como sociológicas en torno a los estudios de la ciencia. Entre los más destacados se pueden mencionar los casos de Derek de Solla-Price, Diana Crane, Robert Merton y Thomas Kuhn, teorías muy importantes porque propiciaron nuevos estudios relacionados con la actividad científica y de la información, y con ello dieron lugar al surgimiento de nuevas disciplinas métricas, entre otras la informetría, que finalmente es reconocida durante los años 80, y a partir de este reconocimiento no se detuvo la generación de nuevas disciplinas. Surgieron las webmetrías y más reciente las almetrías, que son consecuencia del desarrollo de las tecnologías de información y las telecomunicaciones. En 1978-79 y principios de los años 80, surgen o se crean las primeras revistas en el campo de la bibliometría. Nacen precisamente para dar a conocer los trabajos que sobre este tema se estaban publicando. No podemos dejar de mencionar tampoco los casos de autores como Tages of Life, Spinnak, Naik, Leidesdorf, Cronin, entre otros, quienes con sus aportaciones coadyuvaron al desarrollo de las metrías de la información y por medio de su trabajo dieron a conocer nuevos métodos, teorías y bases de datos
aplicadas en el desarrollo de los estudios métricos. En la actualidad son diversos los países que integran grupos formalmente orientados al estudio de la ciencia mediante aplicaciones métricas de la información, y en este caso México no es la excepción. Sin embargo, en el caso específico de México, hay algunos autores que infieren que el desarrollo de la bibliometría no está ligado del progreso que se logró en América Latina. De hecho, se considera que los años 70 marcan el desarrollo de los estudios sobre la producción científica en América Latina, y esto está relacionado con la creación de las primeras bases de datos como clase y periódica, que dieron a conocer por primera vez información relacionada con la región latinoamericana. Ya para los años 90, la bibliometría en América Latina alcanzó un nivel más sólido, y prueba de ello es el hecho de que en 1995, Scientometrics dedicó un volumen completo para la publicación de los trabajos que se estaban generando en la región. De estas publicaciones que se dieron a conocer, surgieron dos aspectos que son relevantes y que ameritan ser mencionados. Uno de ellos es la variedad o diversidad de temas que se estaban abordando a través de las publicaciones. Y el segundo, para reflejar que Brasil, México y Argentina estaban marcando el progreso de las metrías en la región latinoamericana. Con el tiempo, la bibliometría, tanto en América Latina como en México, se fue consolidando. Sin embargo, en el caso específico de México, como que hace falta contar una historia más completa. No hay literatura suficiente que explique cómo se desarrolló la bibliometría en México y quiénes la generaron. No podemos dejar de mencionar los casos o las publicaciones que en 2016 y 2017 dieron a conocer Cristina Restrepo y Rubén Urbizagastegui. Ellos hacen los primeros estudios, o por lo menos los estudios más próximos a lo que es el estudio de la bibliometría en México. Es por ello que con el presente trabajo nosotros tratamos de contribuir con más elementos sobre cómo se origina y se desarrolla la bibliometría en este país. Por lo tanto, partimos de un objetivo que consiste en determinar el desarrollo de los temas métricos en México a partir de la revisión de la literatura publicada y registrada en diversas bases de datos de alcance nacional e internacional, cubriendo un periodo que va de 1971 a 2018. Las fuentes y metodologías en las que nos apoyamos se están mostrando a través de esta diapositiva, y entre las fuentes de información son precisamente estas 10 bases de datos que yo mencionaba, y entre, aunque se pueden visualizar, las voy a mencionar porque es importante este hecho: Web of Science, Scopus, Google Scholar, Latindex, Clase, Periódica, Human Index, Infovila, PubMed y Sitio Cielo. Son importantes porque son las bases de datos en las que nos apoyamos para recuperar la información. Hacemos uso de software libre, como son los mapas base, PageX, PostViewer y nubes de palabras. De igual forma, aplicamos herramientas de Microsoft Office como Excel y Access, particularmente por las ventajas que ofrecen en la manipulación de los datos. Otras herramientas de apoyo son el Atlas de la Ciencia Mexicana, los sitios web de diversas instituciones y los catálogos de bibliotecas de diferentes instituciones del país. Los procedimientos que seguimos son los siguientes. Primero, se desarrolló y aplicó una estrategia de búsqueda que incluye 21 formas distintas de recuperación de la terminología que aplica en los estudios métricos de la información. Esta terminología se aplicó tanto en español como en inglés. Se obtuvieron los registros bibliográficos de cada una de estas 10 bases de datos en las que nos apoyamos. Ya una vez que se obtuvieron los registros, se identificaron los duplicados, y esto fue a través de un match que hacemos comparando los autores, títulos, fuentes de publicación, año de publicación, volumen, número y páginas para identificar registros duplicados. Hecho lo anterior,
El siguiente paso consistió en revisar uno por uno cada uno de los registros que finalmente se habían quedado después de retirar duplicados. ¿Por qué hicimos esta revisión de uno a uno? Porque revisamos los títulos, las palabras clave y el resumen para determinar que efectivamente se trataban de estudios con una orientación métrica en el campo o en campos de la información, dado que la bibliometría o los términos métricos también se aplican, pero en otras áreas de estudio que no tienen nada que ver con esta. Una vez definidos los, o más bien identificados los trabajos que realmente abordaban el tema, se completaron campos y se reacomodaron las columnas. Esto porque generalmente las direcciones de adscripción de los autores no traen todos los datos. Y el reacomodo de columnas se debe a que cada una de las bases de datos integra una estructura de campos distintas. Por ello nos basamos particularmente en la de Web of Science para a partir de ello unificar las columnas o los campos, por columnas, los campos de las diferentes bases de datos. Un paso más fue la desagregación y normalización de campos de información, sobre todo autores, disciplinas de adscripción, revistas, categorías temáticas, revistas, entre otras. Hecho lo anterior, nos ayudó para crear catálogos de autoridad y con esto generar indicadores, de tal manera que estos catálogos de autoridad finalmente se suben a una base de datos en Microsoft Access, desde donde a través de las consultas nosotros generamos los indicadores que nos van a ayudar a cumplir con el objetivo de estudio. Un último paso fue la creación de la matriz para la construcción de una red misma que vamos a mostrar un poco más adelante. Entre los resultados obtenidos, nosotros optamos por manejarlos a partir de dos esquemas de trabajo. Uno, por medio de las publicaciones, que son los resultados de investigación y que resultaron de la búsqueda de estas bases de hechas en estas bases de datos que ya mencionaba. Y la otra parte fue a través de la docencia, o sea, mediante la dirección de tesis. Tesis con orientación bibliométrica. De esta manera, pudimos identificar que los primeros trabajos que se publicaron en el campo de la bibliometría fueron los siguientes. El primero se publicó en 1971 y lo dio a conocer Jorge Robles Glenn. Lo publicó en el Anuario de Bibliotecología, Archivonomía e Informática. El autor correspondía a la UNAM y estaba ligado al Sistema Nacional de Bibliotecas. 7 años después, Héctor Delgado, Alfredo Guttenklipper y Lourdes Maffei publican un trabajo más y lo dan a conocer en la Revista Latinoamericana de Química. Estos autores, como se puede mostrar en la diapositiva, corresponden a la UNAM y estaban ligados al Centro de Investigación Científica y Humanística, que hace unos años era conocido como SICH. En 1982 se publican dos trabajos más, uno en coautoría entre Pimienta y Flores, que dieron a conocer en la revista Naturaleza, y los autores correspondían a la UNAM, pero al Instituto de Física. De igual manera, Fernández publica un trabajo en Ciencia, y también el autor es de la UNAM, pero del Instituto de Química. Esto es con respecto a los primeros trabajos publicados. Ya viendo quiénes dieron a conocer, o más bien quiénes dirigieron las primeras tesis de licenciatura con orientación bibliométrica, identificamos a dos académicas. Una de ellas es la doctora Judith Licea de Arenas y la otra es la doctora Jane Margaret Russell Barnard. Hacemos referencia primero a la doctora Judith Licea de Arenas porque, de hecho, por la primera tesis que dirigió, que fue de 1977, pues como que merece ser mencionada en primer lugar. Ella dirigió a José Luis Sapien y fue con un tema de estudio bibliométrico, que fue la evaluación de las publicaciones periódicas mexicanas del sector salud. Fue el primer trabajo y se obtuvo con esto el título en 1977. El otro caso fue en 1984 y fue la tesis de Francisco Collazo Reyes. Por su parte, la doctora Jane Margaret Rosser, en 1984, mediante la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, también
dirigió la tesis de tres estudiantes: Claudia Georgina Aragón Díaz, Manuel Octavio López y Rigoberto Mario Mendoza. A diferencia de la doctora Judith Licea, es que la doctora Jane Russell, como les mencionaba, estaba ligada a la Facultad de Medicina, y la doctora Judith Licea a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En este caso, pues ya vamos viendo, y lo confirmamos más con esta red, donde mostramos a los autores, a las instituciones que fueron responsables de los primeros estudios bibliométricos en el país. Aquí podemos determinar por los colores, que por ejemplo los amarillos corresponden a la Universidad Nacional Autónoma de México, los verdes son de la Universidad Autónoma Metropolitana, los rojos de la Secretaría de Salud, los azules de la Academia Nacional de Medicina, y los de color rosa, que casi no se distingue mucho, son de instituciones externas. Aquí podemos ver, si lo vemos de izquierda a derecha y de la parte superior, empezando por la parte superior, vemos que aquí aparece Robles Glenn, que ya lo mencionamos como el primero que publicó el trabajo en bibliometría. Después está Blüthen-Klipper, Delgado y Maffei. Y si le vamos bajando en la visualización de los actores, está Pimienta Flores, al igual que Fernández. Ya en el 84 aparece Macías Chabula, de la Secretaría de Salud, y en el 86 está la primera colaboración con una institución externa. Esta se establece entre Pontigo y Lancaster. En adelante aparece este trabajo del 86, que de hecho es una colaboración un poco más densa, entre la UNAM y algunas instituciones externas. Más en adelante, en el 87, está este otro trabajo que publicaron Martínez, Mendoza y Russell. Y por acá aparece un trabajo de la Academia Nacional de Medicina, que también está hecho en coautoría. Si nos vamos del lado derecho de esta presentación, ya podemos ver que son más las aportaciones que se están haciendo, y estas ya quedan más dentro de los años 90, lo que infiere que a partir de los años 90 la publicación de trabajos bibliométricos se va haciendo más constante. Lo que sí queda claro de esta presentación con esta red es que la UNAM es en la UNAM donde se generan los primeros estudios bibliométricos, es donde nace la bibliometría. De hecho, sus autores infieren que no fue propio de una sola disciplina o un campo de estudio. O sea, nace, por supuesto, en el campo de las bibliotecas con Robles Glenn, pero si se fijan, está el Instituto de Física, el Instituto de Química, y aparece el sector salud, la Academia Nacional de Medicina, lo que quiere decir que no es un tema de investigación que aborden solamente los bibliotecarios, y lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, en relación al crecimiento de los trabajos de investigación en cuestiones métricas, ¿cómo se ve reflejado esto? Pues bien, mediante esta figura podemos determinar que la producción de trabajos, de autores y de citas tienen un esquema de presentación un tanto distinto. Agregamos líneas de tendencia porque queríamos ver cuál era el mejor ajuste de crecimiento en cada una de estas variables que estamos analizando. Y nos ayudan las líneas porque podemos determinar que, por ejemplo, el valor de regresión de los trabajos es el mejor. Alcanza un 0.7, y el caso de los autores tampoco se ve mal, dado que está representado por un 0.6, lo que quiere decir que el crecimiento de trabajos y de autores lleva un crecimiento, digamos, más consecuente, más estable. No pasa lo mismo con las citas, que es muy inestable la presentación, y eso es lo que refleja acá su valor de regresión con un 0.3, lo que indica que está muy bajo su ajuste de crecimiento. Pero bueno, hay un esquema aquí que deberíamos haber omitido, que son los últimos 2 años de citas, dado que esto, pues como son 2 años que todavía no se conseguía el total de citas, quizá al retirar estos años hubiéramos dejado mayor, bueno, se hubiera mejorado el valor de regresión, pero ya se quedó de esta forma, y con el valor de regresión, pues no indica que el crecimiento de citas sea muy estable. Con respecto a la participación por género, es importante esta figura
porque nos muestra que los hombres están representando el 59% de los trabajos que se están publicando en temas métricos en el país. Pero es un dato importante el hecho de que las mujeres alcancen el 40%. El 1% que aparece aquí como desconocidos porque no se pudo localizar un género. Esta figura en realidad nos muestra lo que ya les mencionaba, que la bibliometría no es exclusiva de un campo de estudio, es transdisciplinaria y eso hace que sea un poco más representada entre hombres y mujeres. Mediante esta tabla, que mostramos por quinquenios con la idea de ser un poco más breve, lo que tratamos de identificar es la colaboración que se da entre instituciones, tanto nacionales como internacionales. Y de hecho la figura nos muestra que la colaboración que se establece entre los autores que trabajan bibliometría en el país prefieren la colaboración con instituciones nacionales, ya que se puede observar que a partir del 2096, del quinquenio 1996-2000, se va incrementando, pero de hecho es más alto el valor de representación que en el caso de las instituciones internacionales. No omitimos que se dé, porque aquí están representadas, pero hay una preferencia por la colaboración nacional. Con respecto a la producción y citas por instituciones nacionales e internacionales, mediante esta tabla podemos determinar, es claro aquí que las instituciones nacionales van a ser las que estén en primer lugar con respecto a trabajos publicados. Y no es una variante, como ya vimos, la bibliometría surge en la UNAM, nace en la UNAM, por tanto tendría que ser la universidad la que aparezca en primer lugar. Lo que sí llama la atención es que la Secretaría de Salud esté ubicada en un segundo lugar, el CIMBA está en tercero, en el cuarto la Universidad Autónoma del Estado de México, le sigue la Universidad de Guadalajara y ahí en adelante más instituciones nacionales. Hasta la posición 20 se ubica la Universidad de Salamanca y después la Pontificia Universidad Javeriana, el Instituto Finlay, que son con las que más se tiene una representación con respecto a producción. En el caso de las citas, como se puede observar, ya no es la UNAM la número uno, pero sí ocupa el segundo lugar por la cantidad de citas que obtiene. La Secretaría de Salud, que en trabajos está en segundo lugar, por las citas se va al quinto. Sin embargo, podemos ver o revisar la lista y ya no vemos más instituciones nacionales. Es por ello que le damos continuidad a esta tabla hasta la posición 40, donde ya podemos ver, en el caso de la posición 34, al ITAM, luego al CIMVESTAB, a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en la última posición al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Okay. Una inquietud que teníamos y que nos interesaba conocer era cómo estaba la distribución de instituciones por entidad federativa, o sea, cómo estaba concentrada. Y para ello, el análisis que hicimos de la producción de los autores con orientación bibliométrica de los trabajos, pues determinamos que la Ciudad de México integra 73 instituciones. Por lo menos se identificaron, de acuerdo con los trabajos, 73 instituciones en las que se ha hecho al menos un trabajo con orientación bibliométrica. Le sigue el Estado de México y Jalisco, donde se ubicaron 11 instituciones. Baja California, Nuevo León y Puebla con 8 instituciones. Guanajuato y Veracruz, 7. Querétaro y Morelos, 6. Y en adelante, pues va bajando el número de instituciones. Aquí el color gris indica que estas entidades federativas no reportaron o no han reportado hasta el momento ningún trabajo sobre estudios métricos en la información. Las citas, bueno, más bien aquí la concentración de instituciones por países, la podemos ver también a través de un mapa, donde podemos determinar que Estados Unidos y España son los que integran mayor número de instituciones que participan con autores de México trabajando temas de bibliometría. Es importante destacar el papel que tienen los países latinoamericanos en la colaboración con México. Y aquí destaca Colombia, Brasil, Cuba,
Chile, que tienen el mayor número de instituciones que colaboran con nuestro país. El resto de los países, como se puede ver, son varios, pero muchos de ellos apenas tienen la representación de una institución, lo que aquí no se puede asegurar que sea continua la colaboración. Quizá esa parte quede para los países que tienen dos o más instituciones que estén colaborando con investigadores adscritos a alguna institución del país. Sin embargo, pues es importante destacar la participación de América Latina. Las revistas de publicación de los trabajos métricos en los que se apoyan los investigadores de México para dar a conocer sus trabajos muestran que Scientometrics es la revista más importante y se ve lógico, o sea, se ve muy normal. De hecho, Investigación Bibliotecológica es la segunda, Interciencia, la Gaceta Médica. Aquí es importante ver la lista de las revistas que por lo menos están mostrando las primeras 30, pero si se puede observar, son más revistas que quedan dentro del ámbito de algunas, como se mencionó, del campo de la bibliotecología y de los estudios métricos en particular, pero muchas son del sector salud, otras son de educación y otras tantas más son multidisciplinarias. Esto aclara la situación de lo que yo ya mencionaba, que la bibliometría es, o los campos de estudios métricos son transdisciplinarios, o sea, no son propios de un campo de estudio en particular, y aquí se ve reflejado a través del número de revistas que de diferentes áreas del conocimiento están publicando trabajos en el tema. Entonces, pues esta es una de las ventajas que tiene la bibliometría, ser transdisciplinaria, y lo podemos ver más o lo podemos corroborar a través de esta figura, donde damos a conocer una clasificación de acuerdo con el Atlas de la Ciencia Mexicana de cómo se distribuyen los trabajos por áreas del conocimiento o por disciplinas científicas. Aquí lo que nosotros determinamos es que las ciencias sociales y las ciencias del conocimiento están publicando el grueso de la información porque dan a conocer un 51% del total de trabajos que se recuperaron como publicaciones hechas por investigadores del país. Ahora, las ingenierías no juegan un papel tan mal. Aquí están representando casi el 18% y medicina un 17%. Ciencias biológicas aporta casi el 7% y ciencias físicas el 2%, al igual que humanidades que también alcanza el 2%. El resto de las disciplinas tienen aportaciones en el campo bibliométrico, pero no son, no alcanza ni siquiera el 1%, o sea, son aportaciones mínimas. Entonces, un punto de vista distinto se muestra a través de esta siguiente diapositiva, donde ya lo vemos a partir de los temas que sobresalen en los trabajos publicados por los investigadores de nuestro país que publican trabajos en el campo de las metrías. Podemos ver que lo que corresponde a bibliotecas y ciencias de la información, pues es el tema que predomina. También hay trabajos en el campo de las ciencias, en medicina, en lo que son ciencias sociales interdisciplinarias, ciencias multidisciplinarias, por acá está sistemas de información, medicina general interna, servicios de información, tecnología, pero en sí, quienes aportan el mayor número de trabajos en este campo de las metrías son el campo de bibliotecas y ciencias de la información. Se ve todavía mejor en este otro esquema, pero hay una situación aquí que lo estamos mostrando solamente de 1971 a 1990. Y lo tratamos de sacar esta nube de palabras porque teníamos curiosidad por ver qué era lo que estaban trabajando en ese periodo los investigadores que comenzaron a publicar los primeros trabajos de bibliometría. Y resulta que es muy interesante porque vemos que los sistemas de información era una de las palabras ponderantes en sus trabajos de investigación. Al igual que México, el término bibliometría, América Latina, análisis de citas. Y si se fijan, están temas como medicina general, familiar, geografía física, biomedicina, y casos muy específicos aplicados a autores específicos. O sea, hacían bibliometría sobre autores como Romo Armería,
como Moshinsky, que también están aquí representados. Estos son los temas que se veían o que se reflejaban en los primeros trabajos, como ya les mencionaba, de 1971 a 1990. Llevando los mismos temas o la representación de palabras clave que utilizamos o que se utilizan en los trabajos publicados, pero ya cubriendo de 1971 a 2018, si lo vemos, México sigue siendo la palabra principal que se utiliza en los trabajos publicados, lo que quiere decir que estas investigaciones se han hecho sobre estudios locales, o sea, enfocados a temas específicos del país. No quiere decir que sea el único tema de interés, o sea, es el más representativo, pero como ya les mencionaba, también hay temas de educación, hay temas de ciencia, de colaboración científica, de bibliometría, de producción. En sí, los temas son bastante amplios, muy variados, y esto nos indica que bueno, que los trabajos publicados a nivel nacional en temas métricos tienen el mismo impacto o los mismos alcances que logran o que logra la bibliometría en el ámbito internacional. Finalmente, a manera de conclusiones, lo que podemos concluir es lo siguiente: en la UNAM es donde se origina la bibliometría y los temas métricos en este país se consolidan durante la década de los años 2000. Los diversos estudios y teorías sociológicas producidas durante el siglo XX contribuyeron al desarrollo de la ciencia y las metrías. La creación de bases de datos bibliográficas ha impactado en el crecimiento de los estudios métricos. En esto sí le damos la razón a Cristina Restrepo y Rubén Urbiza-Gastegui, quienes afirman que la creación de las bases de datos fue sin duda un impulso importante para incrementar el número de los estudios bibliométricos. De igual manera, ha impactado el hecho de que surgieran nuevas herramientas de visualización de datos. Las metrías son y seguirán siendo el campo de estudio de mayor aplicación en evaluación de la ciencia en México y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque este tipo de evaluaciones son el medio para asignar recursos, dar promociones, premios y reconocimientos. Pues muchas gracias por la atención.